no encontrar un lugar, un museo. Entre 1911 y 1916 fue autorizada la Universidad de Yale, que tenía un financiamiento de la National Geographic Society, para hacer investigaciones en la región del Cusco con excavaciones intensivas en el sitio de Machu Picchu. Como resultado de ese trabajo, se obtuvo una colección de cerca de 5.000 objetos, 4.900 y tantos, que desde luego requerían ser estudiados y examinados por los investigadores que trabajaban en el equipo del señor Hiram Bingham, que fue quien dirigió estas investigaciones. El gobierno peruano autorizó entonces no solamente el trabajo de las excavaciones, pero autorizó también la salida temporal de esas colecciones para que pudieran ser estudiadas en los Estados Unidos. Nuestros argumentos son bastante firmes, que estamos muy seguros que estas piezas van a retornar al Perú, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Ya sea por un arreglo con la Universidad de Yale, que es lo que de alguna manera estamos propiciando, o mediante el juicio respectivo, ¿no?